Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 TV UJAT y el radio UJAT, la voz universitaria en el 96.1 de FM. Y aquí este viernes, pues a la tabasqueña, ¿no? Así que a veces llueve o que no llueve, o llueve. Son muchos días sin, no, pero sin lluvia. Anoche estuvo tremendamente el agua. El día no fue anoche, ¿qué día fue? El 10 más o menos, no es 10 de... Entonces, obviamente, ese es nuestro estado. Entonces, estamos aquí platicando unos temas muy importantes que vamos a tener el día de hoy. Tenemos invitado en el programa también. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la inflación, porque es un efecto muy importante que impacta en la economía. Y este proceso inflacionario se refleja a nivel mundial y no somos nosotros los únicos que podamos ser afectados por la inflación, aunque además hablamos de tasas bajas de inflación. Es un tema que vamos a abordar aquí con mi amigo Gildardo López Baños y tenemos invitados unos compañeros de la DASEA que son parte de la Comisión de Egresados de la DASEA, que al rato los vamos a entrevistar, nada más terminado de hablar de estos temas. Y bueno, amigo, bienvenido a tu programa Aprendamos Economía. Pues como todos los viernes y dándole las gracias al público que nos sigue por TV UJAT y Radio UJAT. Que, así es, bueno, así es. Y es muy, muy interesante el día de hoy porque uno de los temas que ha hecho mucho ruido después de la pandemia ha sido la inflación. Así es. Y se ha dicho muchas cosas sobre es el comportamiento de nuestra economía, de esta variable macroeconómica, pero yo creo que hoy podríamos hacer algunos planteamientos para que el público que nos está siguiendo les quede claro qué es lo que está pasando con este aspecto de la inflación. Fíjate que yo quería tocar un dato, pero como que todavía no, el INEGI no lo ha atacado fresco, hablar del segundo trimestre de la economía de este país. No lo pude ver porque creo que las cifras preliminares todavía no las ha sacado el INEGI. Y aunque encontré dos o tres cosas, pero mejor no me metí. Entonces, cuando el INEGI saca el proceso inflacional del país, vemos que con otras economías, tanto emergentes como desarrolladas, creo que la inflación que tienen ellos es bastante alta. Entonces, yo vi unos datos de mayo de 2024, donde el índice anual del precio al consumidor disminuyó un 0.9%, es decir, estamos hablando como que esta inflación y los resultados que ella manifiesta se han visto también disminuidos. Yo en mayo saqué ese dato, estamos hablando del 4.69% el proceso inflacionario. Y entonces el INEGI hace una separación tanto de la inflación subyacente y de la inflación no subyacente. Son dos términos que no se conocían hace mucho rato porque... Yo por ahí leí en una ocasión de que los gobiernos anteriores manejaban la inflación como un solo fenómeno. No había esa distinción, porque no es lo mismo el precio de los bienes y servicios que consumimos que suma una tasa menor al precio de los energéticos, que a veces suben unos precios que no tienen medida. Y también de ciertos productos que están a expensa del medio ambiente. Entonces son de temporada. Entonces hablamos, y entonces dice los que han escrito que el Fondo Monetario les exigió de alguna manera a los gobiernos anteriores a que separaran la inflación. Dijeran, esta tasa es así y esta otra tasa. Y entonces le llaman subyacente y no subyacente. No subyacente. Entonces, ahorita el INEGI hace esa separación de la no subyacente y la subyacente. Y dentro de esos, esto separa la parte de bienes, de mercancías y los servicios que consumimos a diario y habla de tasas menores. Y también hace una separación, por ejemplo, de los energéticos, de los productos agropecuarios que están sujetos al medio ambiente y que lo destruyen. Entonces, son tasas muy altas, man, porque la gasolina se te dispara en un ratito, el gas se te dispara de un día para otro, unas tasas altísimas. Entonces, por eso el interés de hablar de la inflación. ¿Qué opinión te merece hablar de la inflación en este país? Mira, yo creo que primero me gustaría mencionar sobre la forma en que se calcula la inflación. Claro. Hay una institución en nuestro país, todos los países tienen sus instituciones que le hacen seguimiento al comportamiento de los precios. En este caso, para nuestro país es el INEGI.
El INEGI maneja un concepto que se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor, que lo conocemos como INPC. Este índice es el resultado de una encuesta que hace de ingreso y gasto a los hogares el INEGI, que hace mensualmente, y que de esa encuesta va saliendo estos índices que va a determinar cuál es el nivel de la inflación. Lo que llama la atención, y es algo que como economista muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿hasta dónde estos índices, porque finalmente es un dato promedio, ¿sí?, refleja realmente el comportamiento de los precios en un país? El INEGI lo hace, checa los precios en 235 mil productos mensualmente, pero los checa en 46 ciudades. ¿Y el resto? O sea, nada más de capitales, es un muestreo, ¿sí?, de 235 mil productos. Entonces, puede ser que en Puebla un producto tenga un precio valga 10 pesos y ese mismo producto aquí en Tabasco cueste 20, el doble. Claro. Porque hay los elementos del costo, del transporte, del traslado y todo. Y que no se produce aquí. Sí, pero si fuera un promedio entre 20 y 10, el promedio sería 15. Entonces, el precio 20, 10. Sería 15, pero en la realidad aquí se está pagando 20 y en Puebla 10. Entonces, hay aquí la inflación es más alta. Es más alta y así están en diferentes ciudades, puede tener una inflación muy alta, pero el contrapeso de otras ciudades que los precios son porque ahí se produce, por diversas razones, sean más bajos, bueno, ellos van a tener un precio más bajo en esas 46 ciudades. ¿Sí? Claro, pero es difícil. Sí, entonces la inflación pues es un rango, un promedio a nivel nacional para todos. Pero no todos estamos en las mismas condiciones, no todos estamos pagando el mismo precio de ese producto al momento en que vamos al súper. Unos pagamos más y otros pagan menos. O sea, eso es muy importante. Yo creo que para evitar esto tendría que hacerse a nivel de todas las entidades federativas. El INEGI tendría que hacer un esfuerzo de que en cada entidad federativa se hiciera ese análisis, ¿sí?, y buscar otro mecanismo para aproximarnos más. A lo mejor tendríamos que regionalizar, así como estaban los salarios mínimos antes, ¿sí?, por regiones, regionalizar en qué partes los precios son más altos y en qué parte los precios son más bajos. Además, ¿sí?, acuérdate que cada INEGI tiene oficinas en cada capital de los estados. Aquí hay una. Aquí en Tabasco hay una que podría muy bien hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? En donde se capte y se cheque. Además, yo veo que, como tú lo dijiste, lo dijiste muy bien, es un indicador, indica. Nada más ahí, donde el comportamiento, los rangos que manejan no son totalmente diferentes. Allá son 2 pesos, acá son 5 pesos. Entonces, obviamente, no podemos comparar, porque si tú lo vendes ese mismo producto a 5 pesos, ya cuesta 1 peso, y acá 5, o sea, aquella generó inflación. Sí, pero además se da una gran contradicción, porque los salarios, los ingresos, el incremento se da parejo para todos. Claro. Soportado o supuestamente apoyado en el índice inflacionario. Pero ese índice inflacionario no es igual en las 46 ciudades del país. Entonces, tendríamos que buscar cómo aterrizar más, hacer más realista estos conceptos, ¿sí?
para que de alguna manera estas variables macroeconómicas pues sean más efectivas y no afecten pues a los que menos tienen, claro, y a los que viven de un ingreso. Yo creo que es necesario que sea un esfuerzo, como tú bien lo dices, ya que todos los estados de la República tienen una oficina, una delegación, por decirlo de alguna manera, el INEGI, y hay que hacer el esfuerzo. Aquí una persona que a veces ha ido a platicar con nosotros y lo puede hacer. Tiene el recurso, tiene las personas, tiene toda la parte tecnológica que se requiere para hacer este tipo de estudios. Yo creo que así habría una verdadera información de la inflación. A pesar de todo, pues yo en mayo encontré que la tasa inflacionaria de este mes de mayo a lo que va de vamos, ya que en julio, ¿no?, hablaba de un 4.69% y en inflación general anual, eso es lo que hablan, pero yo pienso esa sumatoria de la inflación subyacente y no subyacente, pues está cañón, porque hablamos del 0.17 en la subyacente hasta un 0.131% en ese índice. Al regreso, sigo platicando esto. Ok. Bueno, ya estamos de regreso con su papá, damos economía, estás platicando acerca de la inflación. Y oye, acuérdate que tenemos unos invitados, diciendo en este bloque que viene ya lo vamos a recibir a otros amigos. Bueno, pues regresando al caso de la inflación, fíjate que yo insisto en que sí, hay una cifra bastante alta de 1.28 en un trimestre, el alza inflacionaria de la no subyacente, y mientras que en la subyacente 0.16, pero son cifras así frías que habíamos que verlas, ¿no? Pero la inflación obviamente tiene un impacto en muchas actividades nuestras, por ejemplo, en el peso, nuestra moneda doméstica, el peso mexicano. ¿Por qué impacta en ella? Porque cuando tenemos que hacer nuestras transacciones de dos maneras. Una, si compramos dólares, damos más dólares que los que, digo, más pesos que el que para un dólar. La otra, de que si compramos algo, ya cuesta más y hay que desembolsar más pesos para comprar lo que queremos consumir nosotros. Por otro lado, también vemos que nuestra moneda se deprecia. Y obviamente afecta el consumo de bienes, porque si tenías planeado tú comprar algo que costaba 10 pesos y ahora cuando hay inflación alta hay que dar más pesos para comprar esos bienes o servicios que tenemos programado comprar nosotros. Los bienes inmuebles suben de precio como no tienes idea. Y obviamente impacta el salario, porque a pesar de que ha aumentado el salario, si la inflación es alta, con tasas altas, también disminuye el poder adquisitivo de nuestros salarios. Naturalmente que en eso y más, la inflación afecta a todos nosotros. El gobierno y los empresarios han hecho esfuerzos muy fuertes, coordina el Banco de México, para poder disminuir esas tasas de inflación a la baja. Si mal no recuerdo, creo que en el 2021 estaban como 8%, un poco más 8%, y en estos últimos, que 22, 23, ahorita 24, ya vamos a la mitad de una tasa de inflación más baja, que eso ha hecho que también el poder adquisitivo nuestro crezca, ¿no? Podemos comprar más cosas que lo que hacían en el año 2021. Entonces, yo creo que la inflación es un fenómeno, porque a pesar de que está definida y sabemos cómo se genera, no ha podido controlarse, no se va a eliminar ni se va a eliminar nunca en una economía capitalista como la nuestra, sino lo que llegan es un control que se da para que esta no afecte desesperadamente a la economía y a las personas. No sé si tenés algo que me querías comentar sobre un ejemplo que viste por ahí. Sí, mira, la inflación es algo inherente, forma parte de la economía de mercado. La economía de mercado, yo siempre he comentado que su orden es el desorden. O sea, no tiene orden la economía del Así mercado. Es. Sí, bueno, una buena definición. ¿Qué sucede? Hay muchas teorías que quieren explicar por qué se origina la inflación. La totalidad de esas teorías han sido superadas por la misma realidad.
una que ejerció mucha, pero mucha presencia y que lamentablemente todavía en política económica en nuestro país existe, es que le echan la culpa a la inflación, al exceso de circulante. Y digo que es lamentable porque el Banco Central, el Banco de México, si tú revisas sus diagnósticos, sus planteamientos teóricos, y se sustentan exactamente en ese principio. El exceso de circulante es el que genera el crecimiento de los precios y por lo tanto, como ellos son la entidad responsable de mantener el control de los precios, pues sacan políticas monetarias de restricción económica con la finalidad de retener el proceso productivo, retener la inversión y de esa manera supuestamente con eso controlan los precios. Nunca en la historia de la humanidad ha existido tanto dinero en el mundo, en la circulación, en la economía del país y del planeta entero. Y la inflación no. Algunos países europeos estaban tenían tasas cero, tasas negativas en los bancos centrales. Imagínate en la historia del capitalismo, ¿cuándo ibas a pensar que una tasa de interés fuera cero o negativa? Bueno, todo eso ha pasado. Sin embargo, esas tasas no son parte de la esencia del capitalismo. Hay teorías que dicen, los mismos keynesianos, que traer una tasa de inflación del 3 al 5% es sano, porque es motivador para los inversionistas, porque consideran que la inflación es un impuesto forzado, no nada más lo tienes que pagar a fuerza. Sí, no nada más es el Estado que te aplica un tributo para que se obtengan ingresos, sino que los particulares también con la inflación obtienen pues un excedente no previsto, pero a través del alza de los precios lo están obteniendo. Y fíjate que yo, esto que tú dices, vámonos con tu ejemplo. A mí, desde el punto de vista, el que verdaderamente provoca la inflación es el empresario. ¿Por qué? Porque con el hecho de las ganancias excesivas que él quiere obtener, o cualquier impuesto que le pone el gobierno, o algo que ve afectado, no quiere que su nivel de ganancias baje un puntito o medio puntito, lo busca siempre superar, que no baje. Obviamente, si tiene que bajar un puntito, le busca quien lo pague, quien es el consumidor, el que paga al final de cuentas las cosas que él vende, y analízalo. Yo siempre he visto que el empresario es el que provoca la inflación. Dime. Busca todas las teorías que explican la inflación. O sea, le echan la culpa al exceso de dinero. Ajá. Hay gente que está comprando y... Esa es una. Otras, el incremento de costos. Uh-huh. O sea, ellos a qué le llaman costos, a los insumos. A lo que se usa para producir este frasco. Para producir la botellita de agua. Sí, y la mano de obra que se usa para... Esos son costos. Pero los precios no están formados nada más por costos, sino como tú muy bien lo decías, son los costos más utilidades o ganancias. Nadie toca, ningún teórico neoclásico toca, ni los clásicos. Nadie lo toca. Toca las ganancias. Bueno, ¿y las ganancias qué? O sea, nada más hay que aplicarle a los costos el rigor de un análisis para decir, esto eres la causa de la inflación. Y las ganancias nunca tienen causa. Como tú dices, aún sin subir los costos de producción, las ganancias se incrementan. No hay nadie que detenga eso. Porque plantea, cuando se habla de precios de garantía, que es un mecanismo de decir, bueno, te vamos a dar un margen de ganancia Al agricultor, al ganadero, a todo.
pero una ganancia respetada, un 30%. No, quieren ganar el 100 o el 150, quieren hacerse rico de un día para otro. Así es. No, la economía no funciona así. La economía tiene que ser a mediano, a largo plazo y tener todo una planeación de las actividades. Pero cuando a nivel individual empezamos a tomar decisiones, digo a tomar como si fuéramos inversionistas, empresarios, entonces se hace un desastre, se hace una anarquía, generamos todo y luego decimos, son los mercados. Le echan la culpa al dinero, le echan la culpa a los consumidores, le echan la culpa hasta al gobierno que va a echar con la gobierno. Culpa. Esa es la piñata. La piñata formal es el gobierno. Pero nunca dicen que darle. Las ganancias excesivas nunca las afectan. Nunca dicen que el empresario, nunca. Esos dos elementos no aparecen en la figura inflacionaria, ¿no? No, si un empresario especula con alguna actividad económica y empieza a acumular riqueza, ese es un buen empresario exitoso. Exitoso, así pero es. Uno ve que eso está generando todos unos desequilibrios y una anarquía en la economía en general. Y también maneja la parte especulativa, porque tampoco se queda con esa partecita del 10%, el 100%, porque tu coste de producción son 10 pesos. Y él tiene que ganar 10 pesos más de utilidad. O sea, si tú revisas, fíjate, yo he visto en los lugares donde venden cosas en supermercados, ves un producto, dice 70% de oferta. ¿No? Un producto que baja al 70%, ya tienes otro porcentaje de ganancia. O sea, ¿cuánto le subiste para venderlo? ¿No? Al final de cuentas, es el consumidor el que paga esos precios exagerados que tienen los empresarios. Vuelvo a insistir, ellos son los responsables de la parte inflacionaria en la economía. Ellos son. Y falta ese enfoque. Ahorita está de moda el concepto de responsabilidad social, empresarial. Falta definir esa responsabilidad social en qué consiste. O sea, consiste en llevarle un programita a una comunidad cercana. Sí, con eso ya su conciencia ya quedó tranquila, ya resuelto. O replantear seriamente, o sea, si queremos vivir en sociedad donde mutuamente todos tengamos los beneficios de la riqueza que se genera, bueno, hay que tomar medidas reales. Así es. Y este tema de la inflación da para mucho más. Y ya están nuestros amigos esperándonos ahí. El maestro Carlos Hernández Castellano, la maestra Sandra Juárez Solís, el maestro Carlos Alberto Rodríguez Garza, que viene de la Comisión de Egresados. Ahorita regresamos. Perfecto, ahorita los agarramos. Yo voy a salir tantito. Bueno. Bueno, como les decía al principio del programa, que tenemos unos invitados de lujo. Aquí están con nosotros tres queridos compañeros profesores de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas de nuestra querida SEA, para una entrevista que aquí los vamos a entrevistar en este programa de Aprendamos Economía. Les presento aquí a la Comisión de Egresados de la SEA, para abreviar palabras y aprovechar el tiempo. Maestra Sandra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, maestra. La doctora Sandra Juárez Solís es profesora investigadora de la División Académica de la DASEA y naturalmente que viene a acompañarnos a hablar sobre el tema de la Comisión de Egresados. Querido maestra, el maestro Carlos es el coordinador de estudios terminales de esa División Académica que tiene a su cargo precisamente la Comisión de Egresados. El maestro Carlos José Hernández Castellanos, bienvenido. Okay. Gracias, maestro, por la invitación. Muy bien. Y el doctor Carlos Garza, Carlos Alberto Rodríguez Garza. Aquí te tengo una tormenta, no soy capaz de leerlo. Él también es parte de esta comisión de egresados de esa división académica de la SEA y viene también sobre este tema más referido al programa Aprendamos Economía. Buenas tardes, gracias por la invitación, por el espacio. Qué bueno que vinieron.
Pues fíjate que estos compañeros, fíjense ustedes que lo están viendo en casita y que lo están oyendo en la voz universitaria, en Radio UJAT, que está en el 96.1 de FM. Y bueno, también recordamos que nuestro canal es el 35.1 de TV UJAT, el mejor canal de Tabasco, pues si no lo saben. Bueno, ¿qué les trae por este programa que tenemos economía? Ok, muy bien. Bueno, como usted muy bien lo mencionó, nosotros formamos parte de la Comisión de Seguimiento de Egresados. Esta comisión tiene la finalidad de tener un acercamiento con nuestros egresados. Nosotros pertenecemos a la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y nos interesa mucho saber dónde se encuentran nuestros egresados. Muchas veces los egresados piensan que ya ahí termina su vida de licenciatura como estudiante. Entonces nosotros buscamos las herramientas y estrategias para tener un acercamiento con ellos y decirles, ¿saben qué? Ahí no termina su formación profesional, hay algo más adelante. Nos dedicamos también a diseñar eventos que incluyen a nuestros egresados. Por ejemplo, tenemos el foro de egresados que se realiza una vez al año. En este foro invitamos a nuestros egresados que son exitosos en diferentes instituciones del sector público y privado a que vengan y nos cuenten nuestras experiencias y compartan esas experiencias con los estudiantes en formación. Más que nada, esa es la finalidad de esta comisión y tenemos más actividades y que queremos que ellos sepan de que su vida profesional y académica no termina simplemente con el hecho de egresar de una licenciatura. Yo sabía que también esa división está organizada por disciplinas. ¿Usted qué carrera representa, maestro? Pues bien, maestro, ya anteriormente hemos estado de hecho aquí visitándolo en el programa, invitándolos a este foro que realizamos con todos nuestros egresados. En mi caso, pues represento a la licenciatura en mercadotecnia, mercadóloga de corazón. Entonces, se realiza una serie de actividades para integrar no solo a los mercadólogos, sino a nuestras cuatro licenciaturas, licenciados en economía, contadores públicos y también a los administradores. Entonces, se realiza a lo largo del año, bien como nuestra comisión, como menciona el maestro Carlos, a lo largo del año se realiza todo un plan para ellos, pensado en ellos, y donde se lanzan diversas invitaciones, desde cursos, talleres, la parte del foro, que es como que la joya, ¿no?, de la corona, de ese magno evento que realizamos normalmente a finales de año, por ahí del mes de octubre. Lo hacemos desde forma semi-híbrida, ¿sí?, porque sabemos que muchos de nuestros egresados pues están ya en el campo laboral. Entonces se abre la invitación para con ellos que puedan sintonizarnos también vía Teams, vía Facebook, y nosotros desde acá, desde nuestra división, pues abrimos las puertas también para que se le den las facilidades. Enmarcamos este evento y de hecho también muchas veces tiene su validez curricular para que ellos también se lleven más de lo que tienen pensado o proyectado. ¿Y en qué maestros que hace ahí en esa comisión? Platíquenos. Pues, ahí estamos nosotros coordinando lo de administración y los trabajos que hacemos son sumamente importantes desde la perspectiva de la división porque es el contacto también con los empleadores. Normalmente son empleadores del Estado, pero también tenemos contacto con algunos empleadores en el extranjero que se llevan egresados de nuestra división. Tenemos casos de éxito de egresados de la DASEA en Estados Unidos, inclusive ahorita teníamos uno en Europa, se me va ahorita la ciudad donde estaba él, que es un egresado de Relaciones Comerciales, no es de Mercadotecnia, es de Relaciones Comerciales, y nos da el pulso de saber qué es lo que está solicitando el empleador de nuestros estudiantes de la DASEA, y eso es una labor importante porque nos apoya con la elaboración de los planes y programas de estudio para que nuestros egresados pues tengan mayor oportunidad, ¿no?, y mayor capacitación sobre lo que se está necesitando de ellos en el campo laboral. Entonces, es un trabajo que hacemos constantemente y continuamente en la comisión, a través de los foros, a través de eventos que tenemos con estos empleadores y pues siempre necesitando de esos egresados, ¿no?, que ellos también nos platiquen las experiencias y que les platiquen a los estudiantes
de hoy en día, qué es lo que se está requiriendo de ellos. Usted es una semana, ¿no?, por ahí del egresado allá en la DASEA. ¿Qué eventos se realizan en esta semana que la hace atractiva y que yo ya sé que tiene muchísimo tiempo? Estamos hablando 15, 20 años, sí, que se está haciendo esta semana del egresado. ¿Qué eventos realiza la semana del egresado? De hecho, de los eventos que tiene mayor aceptación, si me permiten, es la parte del panel. El panel de egresados, donde se invitan a diversos egresados en las cuatro licenciaturas y ellos platican de sus propias palabras, de su viva voz, cómo les está yendo en el campo laboral, cuáles fueron sus dificultades al salir de la licenciatura, qué tuvieron que hacer, qué estrategias ellos utilizaron para lograr quizás el puesto donde están ahora, o si no, cómo fueron ellos escalonando, ¿no? Claro. Y dentro de estas experiencias, pues obviamente es platicarle a los otros que pues se van a encontrar con dificultades y no siempre las cosas salen bien, y no por ello pues echar abajo, ¿no?, toda esta formación, porque como bien menciona también el doctor Carlos, tenemos egresados en todas partes del mundo, entonces se enlaza con los chicos. Hemos tenido enlace en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, en diversas actividades donde ellos ya están, muchas veces hasta como ciudadanos, ¿no? O todavía están en un puesto de capacitación, ¿cómo lo hicieron? Y pues obviamente la barrera del idioma no existe para con esos egresados de nuestra casa de estudios, ¿no? Sabemos que son chicos muy preparados y que por X o por Y ellos buscaron algo más, y también es muchas veces la forma en que ellos van haciendo mella, ¿no?, en este campo. ¿Cómo los contactan en esos casos? Porque ya el muchacho que egresa de nuestra división académica, es difícil que él quiera regresar. Sí. No es fácil contactarlo, aunque yo, el maestro Carlos me decía hace un rato antes que entramos al programa, de que, por ejemplo, tienen una página donde todos los que egresan ahí se registran por el proceso de graduación, ¿no? Sí, claro, maestro. De hecho, tenemos un sistema que se llama Sistema Integral de Seguimiento de Egresados. En este sistema, los alumnos lo que nos dan son datos. Entonces, sus datos más relevantes, que sería el correo electrónico. Nosotros sabemos que como egresados tenemos un correo electrónico del egresado. Como estudiante tenemos un correo electrónico, pero como egresado también lo tenemos, que es institucional. A través también de su número de teléfono, que regularmente ellos depositan. Cuando ellos van a titularse o a hacer los procesos de titulación, se les pide que llenen un formato. En ese formato nosotros obtenemos lo que es el correo electrónico, su número de teléfono, y constantemente estamos actualizando. De hecho, dentro de las estrategias para mantener actualizada esta base de datos, tenemos otra herramienta. Más que nada es un cuestionario que nosotros les aplicamos. Este cuestionario sirve para ver dónde están, a qué se dedican, cuánto tiempo tardaron en encontrar un empleo, si realmente las estrategias, las herramientas que tuvieron durante su vida como estudiante realmente están sirviendo en su ambiente laboral. Entonces, más que nada, el medio de contacto son sus correos electrónicos, su número de teléfono, y también que nosotros, a través de las redes sociales oficiales de nuestra universidad, promovemos los eventos que ya hemos mencionado aquí. O sea, tenemos como una especie de una página, de una plataforma. Sí. Es una plataforma en línea. Pero tiene una plataforma, le llamamos eso una carpeta, donde tengamos información de ellos. Ya se hizo la semana. Y es importante también recalcar que, como es una información institucional, muchos de los datos de los egresados se conjuntan con la bolsa de trabajo de la UJAT. Ajá. O sea, también existe una bolsa de trabajo donde los egresados de toda la universidad pueden incluir su currículum, inclusive les hace un currículum automático para que toda esa información que tiene la bolsa de trabajo también sirva para que, si en un momento necesitan o requieren estos empleadores contratar determinado perfil, ahí se busca. Entonces, la información es conjunta, ellos llenan esos datos y a la vez se pasa a la bolsa de trabajo. O sea, yo, por ejemplo, si necesito una persona para trabajar en una organización que yo supuestamente tuviera, ¿no? Es decir, hablo a la coordinación de estudios terminales y saben qué, tendrán por un economista, un contador, un mercadólogo, un administrador para lo que yo necesite de ese tipo de profesionalista, ¿no? Sí. Sabe, está, lo puedo localizar a través de la coordinación de estudios terminales. Sí, a través de. Digo, si se puede localizar,
yo pienso que podría, si puede ser ese contacto fácil de que yo pueda obtener un profesionista de cualquiera de las cuatro disciplinas de nosotros. Uh-huh. Pero me lo contestas al retorno. Ok, muy bien, okay. Maestro. Entonces, Gildardo, ven. Bueno, seguimos platicando este tema de la semana del egresado de la DASEA. Estamos platicando a gusto con el maestro Carlos, la maestra Sandra, el maestro Carlos Alberto Rodríguez, compañero profesor de la DASEA. Y bueno, estamos hablando de lo que hace esta comisión del egresado de la DASEA. Y hace un rato platicaba cosas interesantes acerca de los egresados, ¿no? Lo que hacen los egresados con nosotros. Pero vienen ustedes a invitar, ¿a qué? ¿A qué vienen? Sí, bueno, más que nada a nivel institucional. Nuestro rector está muy interesado en tener ese acercamiento con nuestros egresados, tener información precisa y actual de ellos. ¿A través de qué? A través de una herramienta que se llama Sistema Integral de Seguimiento de Egresados. Ese sistema, más que nada, lo que permite es aplicar un instrumento. Este instrumento es para recabar información de ellos mismos. ¿De quiénes? De nuestros egresados. De hecho, en las redes sociales, al día de ayer y hoy, se han estado publicando como pequeños avisos, uh-huh, en donde se invita a todos los egresados desde 2019, incluso desde antes, a que se registren. Regularmente un egresado a veces ya no tiene a la mano su matrícula, uh-huh, no la desconoce o no tiene su contraseña. Entonces, el rector está muy interesado en que ese instrumento se llene. Y ha mandado, en este caso, mandó un correo electrónico a los correos que ya ellos, regularmente el egresado registra institucionalmente, mandó una liga en donde ellos, sin ningún impedimento, le dan clic en la liga y van a poder rellenar este instrumento que se llama Sistema Integral de Seguimiento de Egresados. Así es. Sí, es importante lo que se comenta, porque muchas veces el egresado sale y se olvida, ¿no?, de la universidad, pero la universidad no se olvida de ellos. Claro. La universidad siempre los tiene en cuenta, y lo que queremos ahorita a través de este programa del rector es tratar de conocer lo más que se pueda de ellos, con toda esa información que nos van a proporcionar y que, insisto, les debe de estar llegando por su correo, pero en caso de que no y que ellos quieran llenar esa información, pueden comunicarse a la Coordinación de Estudios Terminales, las diferentes redes que tiene la división, para que se les haga llegar ese link. Porque a través de ese link ellos pueden entrar, insisto, y llenar esos datos, ¿no?, que son importantes para ellos y para nosotros. Fíjense que usted dijo hace un ratito una palabra bastante importante. El egresado se olvida de donde estudió, pero la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco no se olvida de ello. Así es. Y es la razón por la cual se hace este programa del CICE, se llama, ¿no? Sí. Institucional, en donde la universidad quiere tener en contacto de estos jóvenes que se formaron aquí en ella y que de alguna manera están en algún espacio de la vida social y económica del Estado. Qué bueno que la universidad está retomando un programa que el señor rector lo tiene en mente, porque él quiere que estos jóvenes sepamos dónde están. Nosotros ya estábamos en un evento de la ASEA, y decía él de este programa, en donde dice que quiere saber qué está haciendo el egresado, por ejemplo, en el caso de la ASEA, ¿no? Sí, claro. Si está ocupado en espacios de su formación profesional, o qué hace. Decía él, no importa que seas taxista. Porque eso ¿a dónde le ha llevado? ¿A dónde le llevó, exactamente? ¿Hasta dónde ha llegado? Entonces, esa es la idea de este programa. ¿Decías algo? Sí, de hecho, bueno, invitamos, reiteramos la invitación a todos nuestros egresados a que consulten su correo electrónico, que puedan visualizar esta liga, y si no, también va a aparecer ahorita aquí en el programa, pues un cintillo, ¿no?, para que puedan ustedes enlazarnos. También con toda confianza, estamos en redes sociales, la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, y sí queremos saber qué es lo que están haciendo los chicos. Y bueno, mencionan, bueno, ¿y qué me van a preguntar, no? ¿Cuánto me va a demorar esta información? Son aspectos básicos, dónde está laborando, qué actividades realiza,
desde hace cuánto tiempo, y todo esto pues también nos sirve a nosotros para saber cómo vamos a encaminar nuestras diversas actividades como comisión, ¿no? Entonces, es una labor que hemos estado desarrollando ya hace algunos meses, y pues bueno, aquí no logramos hacer nada sin ustedes, chicos, así que reiteramos esta invitación, que se acerquen, ¿no? Claro, para que con sí. Nosotros. De eso se trata esta comisión. ¿Cuántos forman la comisión? Somos 15 maestros. 15 profesores. De hecho, le comento que en los próximos días nos vamos a estar poniendo en contacto. Nosotros ya tenemos una base de datos de los egresados. Sin embargo, sí nos vamos a poner en contacto por diversos medios, entre los cuales está su correo electrónico, como mencionamos hace un momento, su número de teléfono, para invitarlos ya de forma personal. De igual forma, a través de nuestro director, se les va a enviar una invitación a que contesten este instrumento, y se les va a decir cuál es la finalidad, que en este caso sería tener ese contacto con ellos y saber dónde están. Pero, por ejemplo, ellos son los protagonistas de esta historia. Es correcto. ¿No? Claro, además para ellos, ¿no? Lo único yo veo que es un poco difícil, ¿no? Que estos jóvenes cambian muy rápido de correo, de teléfono y de algunas cosas. Decía Maestro Aguilar. Qué interesante este esfuerzo que está haciendo nuestra universidad, porque llegar a los egresados, hacer este diagnóstico con ellos, bueno, a nuestra universidad, en primer lugar, le va a servir si lo que los jóvenes que pasaron por acá, realmente se están desempeñando profesionalmente. Yo creo que una forma muy concreta de evaluar lo que hace una universidad es ver dónde están los jóvenes que estudiaron en ella. Y conocer, o sea, toda esa radiografía de su entorno, dónde están vinculados. Sabemos que están en el extranjero, sabemos que están a nivel nacional, sabemos que están aquí en el estado, que están en los municipios. Pero además, un elemento que yo creo que también va a servir para enriquecer este vínculo, esta programación, que requieren en su formación profesional, por el hecho de haber egresado una licenciatura, a lo mejor tienen interés de seguir estudiando. Claro. En una especialidad, en una maestría. Y los que estudiaron maestría, ¿por qué no? Un doctorado. Sí, así es. Y que su alma mater, pues aquí lo recibe con las manos abiertas. Y es que eso es importante, comentamos hace un rato en el programa. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque inclusive hasta para los servicios escolares, hasta para la parte académica, poder orientar los posgrados que se van generando. Esa es información bastante importante sobre este tema. Sí, maestro. Pero además, fíjese, nosotros queremos como comisión pues atraerlos también con cursos de actualización. Así es. O sea, tenemos en la DASEA, no es por presumir, pero tenemos una gran infraestructura que nos va a permitir, unos grandes profesores, que nos pueden permitir saber qué cursos de actualización, o sea, si no tienen quizás el tiempo de un posgrado, pero sí de actualización, y hay cuestiones muy interesantes que nosotros podemos ofrecer, ser el vínculo como comisión ante estos egresados, claro, de la DASEA, para que puedan seguir actualizándose. Lejos de un diplomado, que tenemos diplomados, tenemos posgrados, pero cursos más prácticos de actualización que nos puede servir a esa información que ellos nos están dando en este sistema. Entonces, es un ganar-ganar, claro, ¿no? Para todos, para ellos, y tanto para la división, para la universidad. Sobre todo refrescar el conocimiento que se requiere. Que se requiere, ¿no? Y que se necesita. La dinámica diaria es que va cambiando todo y va actualizándose todo. Sobre todo con la ciudad que se llama inteligencia artificial, que cada día está ganando espacio en la vida social, económica, política y cultural, la IA. Inteligencia artificial. Maestro. Sí, de hecho ya hemos, dentro de los cursos que regalamos y propiciamos para nuestros chicos, nuestros egresados, han habido inteligencia artificial, toda esta parte de las tecnologías, las nuevas tendencias, está en la parte de los mercados, en mercadotecnia, pero también se utiliza en la contaduría pública, en la administración, ¿no? En economía, todo. Entonces, bueno, en base a toda esta radiografía que nos brindan los chicos, pues podemos nosotros también encaminar nuestras actividades. Pues qué bueno que están haciendo esta labor importante en la DASEA,
y esta semana que ustedes organizan con diversos temas, que yo no sé cómo los contactan ustedes, les llaman por teléfono, ¿qué hacen cuando mandó un mensaje, llamada telefónica, por todos los medios que ellos nos regalan, pues nosotros le vamos a contactarlo, y muchos de los chicos también, pues aún continúan en contacto con nosotros, como profesores, pues se mantiene esta también relación. Como decía al principio, ¿no? Sí, y de hecho, si me permite mencionarlo, muchos egresados no se han titulado, entonces también los invitamos a que se titulen, porque a veces piensan que pues ya no lo voy a lograr. Sin embargo, nosotros estamos en la mejor disposición de brindarles todas las herramientas para que ellos puedan lograrlo. De hecho, hemos tenido egresados de ya hace más de 20, 30 años que se han acercado con nosotros, los hemos apoyado y ya hoy en día ya están titulados. Yo tuve una anécdota hablando de... Un día yo titulé a la mamá y la hija. Tenía años de egresada de ella, y yo no sé cómo la hija se iba a titular, motivó a la mamá. Me dijo, maestro, vengo a hacer mi examen. Y ahí viene mi hija conmigo. O sea, no el mismo día, sí, pero en diferentes fechas, pero eso lo hicieron, ¿no? Pues yo les agradezco en verdad que hayan estado con nosotros en este programa de Economía, que no sea la única vez que van a hablar sobre lo que hace esta semana del egresado, de esa comisión del egresado, ahí en la DASEA. Maestro, sí, sería bueno que posteriormente nos vinieran a decir a cuántos han localizado, de qué carrera, qué niveles tienen. Y ir activando todo esto, ¿no? Maestro Carlos, gracias por venir, maestra Sandra. Maestro Carlos Alberto, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos el próximo viernes aquí en Aprendamos Economía.